lo que se ha dado, ya viniendo desde una cumbre UNASUR, que quizás generó mucha polémica en relación al tema Colombia, al tema cómo tratar el acuerdo entre Estados Y Unidos y armamentico. Venezuela. Exacto, en el caso del establecimiento de las bases, para el presidente Chávez y para Venezuela, el definir la política según la gira es quizás una temática vital en este momento, sobre todo porque en la cumbre se puso en tela de juicio sus relaciones, por ejemplo, con Rusia. Y la gira en este momento lo lleva también a Moscú. Los países árabes son vitales dentro de lo que ha sido una relación, dentro de lo que ha sido el desarrollo gubernamental, intercambio tanto político, económico, social. Con cada uno de los países árabes va a estar incluso con la celebración de la revolución que de alguna manera tiene el presidente Gaddafi en Libia. Y como tú bien mencionabas, está para y fue orador en el Congreso de la Unión Africana, un organismo que de alguna manera busca rememorar lo que es la Unión Europea, pero en este caso de África, aunque claro, para el continente de África es un poquito más difícil mantener la unión, incluso más difícil que en nosotros en UNASUR y en los campos de la política latinoamericana. Sí, bien, bien interesante lo que plantea Daniel a propósito de lo que han sido también las reacciones en el ámbito nacional. La política exterior del gobierno bolivariano, en este caso del presidente Chávez, ha sido sumamente cuestionado y generalmente este tipo de giras, una vez que son anunciadas, lejos de ser analizadas o reflexionadas desde el punto de vista vital que pudieran representar para el país, son pues cuestionadas, analizadas incluso los costos de... No, y que se dice, hay supuestos que han sido financiadas por Claro. dirigentes de otros países. Incluso en este caso también importante los señalamientos que tienen muchos de los dirigentes que van a recibir al mandatario en este momento. Hay algunos de ellos que forman parte incluso de la lista de terroristas, por ejemplo, de los Estados Unidos. Y eso ha sido señalado en el marco no solamente de esta gira que está recién anunciando el presidente de la República, sino en el marco de toda esa Y impulsa sobre la política todo exterior lo último que de Venezuela. reitero que le dijo Uribe, le respondió Chávez a Uribe, que el día que va a existir la paz en Colombia y la libertad es cuando ninguna nación le dé albergue a los terroristas de alguna forma, y esto también ha causado polémica. ¿Cuál crees tú, Daniel, que puedan ser los resultados en todo a torno a todo este tema? Porque seguramente se firmarán algunos convenios de cooperación con todos estos países o se renovarán algunos que ya pueden haber tenido un antecedente. Pero en el marco de esta situación que se está viviendo en Latinoamérica, ¿cuál pudiera ser el avance o el resultado positivo desde el punto de vista geopolítico en torno a esta gira que arranca el presidente? Claro, recuerda que para tú establecer políticas y en este caso proyectos, se expanden a nivel internacional. Y en este caso estamos en una batalla ideológica que busca generar adeptos de uno u otro bando. En este caso, el presidente Chávez, de alguna manera se encuentra tratando de visitar a sus gobiernos, a los gobiernos más cercanos a su política, tratar de generar adeptos, aliados y de alguna manera establecer esa confrontación con el otro polo que podría representarlo Estados Unidos, Colombia, Perú, y lo que vimos en UNASUR fue quizás un enfrentamiento un poco dejando a un lado la diplomacia y pasando a los señalamientos directos y acusaciones que de alguna manera se hacen los dos bandos en este proceso. Muy al estilo de lo que fue la Guerra Fría en su momento, pero quizás no tan grave. Y tratando de un poquito de generar el diálogo para solucionar tantos conflictos que se han dado hoy en el mundo internacional. El presidente Chávez, bueno, dentro de lo que ha sido su alianza con países árabes, en este caso Gaddafi, el presidente Medvedev de Rusia y en su momento también lo fue el presidente Putin, dentro de ese desarrollo creo que establecer una política en contra o a favor de lo que se está estableciendo en este momento, también viniendo de una batalla en lo que fue el reconocer o no el proceso que se dio en Honduras, quizás estamos en un momento de poder generar adeptos o no hacia uno u otra política que se da en este momento en los bandos, digamos, en conflicto. Y en este caso, bueno, pasó con las bases de Estados Unidos en Colombia. Sí, amigos, estamos conversando con Daniel Merchan, analista internacional, columnista además de nuestro portal digital www.enfoqueregional.net. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa, cumplir con nuestros anunciantes. Al regreso, más de la entrevista que se escucha y que se ve a través de TRB y Auténtica 107. De la mañana en A Primera Hora, la entrevista que se escucha y que se ve, recuerden, simultáneo a través de Auténtica 107.5 FM y TRB, Televisora Regional de Venezuela, haciendo para usted la fuerza en comunicación. Un mensaje de texto nos llega a esta hora por la señora Melvin Sánchez. ¿Qué pasa?
con la recolección de la basura en Mario Briceño. La situación es preocupante. Hace un llamado entonces a la alcaldía de, por supuesto, esa jurisdicción con la temática de la basura. Pero volviendo al tema que tenemos en la entrevista que se escucha y que se ve, Daniel Merchán, analista internacional, pues comentando algunos temas que habían sido discutidos tanto en UNASUR y por supuesto en torno a la gira presidencial que hace el presidente, el mandatario Hugo Chávez. Pero también es importante, Daniel, lo que se resolvió en la UNASUR, que entonces ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu visión en torno a toda la situación que se planteó allí? Inclusive se hablaba de una relación más directa con Barack Obama en algún momento para poder mediar en esta situación latinoamericana. No se hubo nada en concreto, sino una reunión de ministros la próxima vez. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la proyección de la UNASUR a propósito de todos estos problemas diplomáticos en Latinoamérica? Sí, o sea, parte de la determinación que ha tomado UNASUR en este momento es volver un asunto que quizás en primer momento fue bilateral entre Estados Unidos y Colombia para el acuerdo sobre las bases que se van a establecer allí, cooperación militar, volverlo un asunto quizás más global, más regional, dentro de lo que es la temática que se ha dado en UNASUR. El presidente Correa en su momento, como presidente pro tempore del organismo, propuso una reunión con el presidente Barack Obama, estando Estados Unidos inmerso en esta situación y problemas generados con algunos de los gobiernos que están en este momento dirigiendo la política en Latinoamérica. Y quizás esta sería una de las soluciones más viables, viniendo de del propio Estados Unidos, la propuesta de cooperación militar con Colombia para el combate del narcotráfico y en este caso de la guerrilla. Quizás, bueno, en este momento el proceso de negociación desde el bloque regional deba avanzar un poco más, porque recordemos que Estados Unidos se negó a estar en UNASUR, aludiendo que ellos no forman parte del bloque y por ende no tenían por qué estar presentes. No aceptaron la invitación. No tenían por qué estar presentes allí en Bariloche. De hecho, esa negociación debe partir desde todos los gobiernos de Latinoamérica para que se incluya Estados Unidos en la negociación. ¿Pero cree que de alguna forma sí se generó algún tipo de solución desde el punto de vista que las relaciones con Colombia continúan congeladas? Asimismo, se firmó un acuerdo en contra de la lucha de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y el terrorismo, pero también se iba a analizar el documento que el presidente Chávez leyó, de hecho, los puntos del articulado de ese convenio de Colombia con Estados Unidos. Claro, recordemos que el presidente Chávez en su momento aludió al libro blanco de los Estados Unidos. Este es un libro de orden académico que se aplica en los Estados Unidos para de alguna manera discernir sobre política latinoamericana. Que habla de la movilidad. Sobre la movilidad, cooperación militar, geoestrategia, geopolítica, pero dentro de ese desarrollo quizás debe estudiarse muy bien hasta qué punto llega o no el establecimiento de los delineamientos que se dan en el libro blanco para una cooperación militar y hasta qué punto pueden ser reales. Y también debe establecerse muy bien cuál es el acuerdo que se establece entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Estados Unidos, para desarrollar la cooperación militar. Recordemos que Colombia viene sufriendo un flagelo, sobre todo en el orden del narcotráfico, el cual quizás los ha superado y de alguna manera los hace marcar dentro del escenario internacional como uno de los principales productores de droga a nivel mundial. Y quizás en este momento Estados Unidos sea la ayuda más conveniente para ellos. Eso es lo que alude Estados Unidos, alude su canciller Jaime Bermúdez, alude el propio presidente Álvaro Uribe. Una mera lucha contra el narcotráfico, esto no deja de generar interés en Latinoamérica, porque claro, hay muchas bases norteamericanas establecidas. En el propio Honduras había una, incluso entre lo que en fue Argentina. La temática y el debate que se dio en UNASUR, se alegó que cuando se expulsó al presidente Zelaya en Honduras, se pasó primero por la base que se encuentra en Tegucigalpa de los Estados Unidos. Y esto, claro, genera mucha polémica. Por eso debe establecerse muy bien hasta qué punto es la cooperación que se da entre ambos países. Fíjate, Daniel, ¿qué crees tú que recoge pues ese sentir que hay, sobre todo en Venezuela y en algunos sectores de Latinoamérica, que se muestran pues contentos, se muestran de alguna forma favorables en torno a la instalación de estas bases, en torno al acercamiento con los Estados Unidos, mientras que el otro bloque, como tú lo has mencionado, el otro movimiento está impulsando pues más bien la unificación, una lucha contra el imperialismo? Dicen que esto va en contra de la soberanía latinoamericana y representa un peligro. De esos esfuerzos, fíjate que yo estoy